Bueno, buenas tardes. Estamos en la parte de en la sesión del aula permanente, que sabéis que es un aula, una actividad un poco más informal que la de los cursos que damos habitualmente, que la de los cursos de formación. Y en este caso, bueno, en la anterior sesión vimos cómo seleccionar una revista, y en esta vamos a ver una cosita muy básica, pero que yo creo que va a ser de utilidad a todos, que es cómo difundir publicaciones en acceso abierto con Zenodo. Tenía pensado enseñar Zenodo y el Digibook, pero creo que iba a ser demasiado material, porque la sesión un poco son de 20, 25 minutos la presentación, y después ya, si queréis, pasamos un turno de preguntas. Vale, bueno, voy a enseñar a Zenodo y os voy a decir un poco. Bueno, aquí tenéis la presentación. Yo la voy a compartir por aquí por el chat. Os la comparto por aquí por el chat para que la... El guión, sabéis que siempre preparamos un guión que también tiene un carácter así informal, el guión de notas que suelo utilizar yo, ¿vale? Para tener un mínimo de guión y no perderme, porque sabéis que si no empiezo uno a hablar y puedo acabar un poco divagando. Entonces me suelo apuntar un poco el guión para que podamos seguirlo, y sobre todo los enlaces de los diferentes recursos que vamos compartiendo. Bueno, ¿qué es el nodo? Bueno, es importante aquí, esta charla va en relación al acceso abierto a la actividad científica. Ya sabéis que el movimiento Open Access lo que intenta es que todos los documentos, todas las publicaciones, no todas las publicaciones, sino ya prácticamente todos los materiales que se generan en las investigaciones se pongan en acceso abierto. El acceso abierto lleva ya muchísimos años. Y bueno, yo creo que ya está también bastante bien asentado, ¿vale? Sabéis que hay dos tipos de acceso, principalmente de acceso abierto. Está lo que llaman el acceso abierto, la ruta dorada, que es cuando la revista científica pone las publicaciones en acceso abierto, ¿vale? Todos conocéis, todos habréis publicado en revistas científicas que son en acceso abierto. Hay revistas científicas en acceso abierto que nos permiten publicar nuestros documentos y no nos cobran nada y los ponen en acceso abierto. Y después hay otras en las que los autores tenemos que pagar. Y después también hay revistas convencionales en las que siguen su publicación convencional, pero si pagas una tasa adicional, puedes poner tu publicación en acceso abierto, ¿vale? Eso le llaman la ruta dorada, pero nosotros vamos a entrar hoy en la que se llama la ruta verde. La ruta verde tiene las características, que es la más, para mí es la más potente y la que más fuerza tiene, y realmente es la heredera del espíritu del movimiento de acceso abierto, porque en esta el autor, el investigador, es el que pone los documentos en acceso abierto. Es el investigador por sí mismo el que comparte sus materiales sin que intervenga nadie. No interviene un editor, no interviene cualquier casa editorial, ¿vale? Es el propio autor el que coge su documento, lo sube a un lugar determinado y lo comparte. Esto es importante. El autor lo comparte, pero claro, en aquel tiempo, hace ya 10 años o un poco más, cuando se pone en marcha el momento del acceso abierto, ¿qué pasa? El investigador necesita una infraestructura para poder poner los documentos, es decir, una base de datos online en la que yo pudiera subir estos documentos. Han surgido a lo largo de estos años muchísimas bases de datos. De hecho, cada universidad y cada institución suele tener su propio repositorio, una cosa de la que yo no estoy muy a favor. Yo estoy a favor un poco más de los repositorios centralizados, como el que vamos a ver hoy, porque pienso que ahorra más recursos económicos a las instituciones y recursos económicos del Estado, ¿vale? No, no tiene sentido que cada universidad o cada institución cree un repositorio y se descentralice, porque además eso lo que al final acaba perjudicando la propia recuperación de documentos. A mí, desde hace 2 años hacia atrás, me viene gustando Zenodo. Y quien me conozca y haya ido a mis cursos, sabe que suelo explicar Zenodo, porque es un repositorio que a mí me ha gustado, que es un repositorio de la Unión Europea. Aquí os pongo alguna definición que es Zenodo, y he puesto aquí que es un repositorio multidisciplinar. Es decir, es una base de datos donde podemos colgar nuestros documentos, que es lo que significa repositorio, una base de datos en acceso abierto, con acceso universal, ¿vale? Con todos los documentos en acceso abierto, multidisciplinar, porque afecta evidentemente a toda la disciplina científica. Y fue creado por el CEN. Es importante también esto. Es un proyecto, Zenodo se crea a partir del proyecto Open Air. Os he puesto aquí que es el proyecto Open Air. Este proyecto fue un proyecto fundamental dentro de la Unión Europea en el marco
en el marco del programa marco número 7. Porque este proyecto lo que quería poner es los cimientos de la ciencia abierta en Europa, de la infraestructura, ¿vale? Este proyecto dijo, mira, la ciencia abierta, el Open Access va a ser fundamental para el conocimiento en Europa. Fijaros lo que está pasando ahora con toda la crisis del coronavirus, que prácticamente ahora da igual la revista, ahora hay que poner documentos, investigaciones en acceso abierto y tener acceso inmediato. Gracias a este tipo de infraestructura, ¿vale? Como la que vamos a ver hoy, podemos tener acceso abierto al conocimiento. Hay mucha infraestructura de la Unión Europea, hay varias infraestructuras. Os leí esto tranquilo, que es un articulito muy, muy cortito que os recomiendo para que tengáis una visión general. Y aquí vienen algunas de las infraestructuras que se han creado. Veis que una de ellas fue ese nodo, ¿vale? Entonces, ese nodo, digamos, forma parte de un proyecto mucho más ambicioso de la Unión Europea, que es OpenAI. Por eso me gusta también ese nodo, ¿vale? Me gusta ese nodo también porque viene avalado por la Unión Europea y en este tipo de repositorios tiene que estar avalado por instituciones y evidentemente la Unión Europea ahora mismo es la institución más potente que haya de carácter supranacional. Aquí, ¿qué pasa aquí? Normalmente cuando yo hablo con mis colegas o cuando hablo con colegas del ámbito de la documentación, habréis visto que hay mucha gente que aboga por utilizar otras plataformas. Os pongo, por ejemplo, ResearchGate, que sabéis que es una plataforma, ¿vale?, que también pone los documentos, permite subir nuestros documentos en acceso abierto. Lo que pasa es que yo no abogo tampoco por subir nuestras publicaciones científicas o nuestros materiales a una plataforma comercial o de carácter privado, que además después utilizan esos datos para revenderlos a otra vez a los investigadores. No me gusta ese tipo de plataformas. Por tanto, cuando yo hablo de una plataforma o subir documentos, siempre hablo de ese nodo. Bueno, ahí he puesto algunas de las características, he compartido también otra lectura bastante fácil, que es ese nodo OpenAI, repositorio multidisciplinar de la Unión Europea para la Ciencia Abierta, que es de un querido colega mío, que es Luis Codina, y también un articulito muy rápido que va a dar una visión general. De todas maneras, todo lo que pone ahí, evidentemente, lo vamos a ver nosotros ahora, pero quiero que tengáis esos materiales complementarios. Vale, bueno, ese nodo, un repositorio multidisciplinar, la Unión Europea, OpenAI, esos son los conceptos básicos. A mí lo que me interesa que veamos hoy es cómo subir el material y daros las tres o cuatro directrices básicas para que podáis vosotros trabajar desde casa. Mirad, un repositorio. La pregunta que surge siempre, o una de las más habituales, es ¿qué materiales o qué productos o qué artefactos de mi producción científica o de mi actividad académico-científica puedo subir a un repositorio? ¿Vale? Os he puesto aquí un enlace. Aquí os he puesto un enlace, fijaros a lo que yo he subido en los últimos meses. ¿Vale? Yo realmente, Zenodo, subo absolutamente todos los materiales que voy generando. Yo tengo varios perfiles, igual que todos los que trabajamos en la universidad, tenemos diferentes perfiles. Vale, tengo el perfil, por ejemplo, de trabajar en el vicerrectorado de investigación, llevando la unidad de evaluación de la actividad científica. Esto significa, por ejemplo, que yo para la Universidad de Granada genero materiales. ¿Qué materiales? Pues genero informes, sobre todo. Paso informes que son, digamos, de carácter profesional, los subo a Zenodo. Por ejemplo, ¿qué más cosas puedo subir a Zenodo? Subo todos los materiales de mi actividad científica. En la actividad científica, principalmente, lo que subo son conferencias y publicaciones científicas, artículos. Son los dos grandes tipos documentales que yo subo. Y después, en la otra faceta que todos tenemos, en la docencia, ¿qué subo? Normalmente, pues, subo todos los cursos que voy dando, ¿vale? Incluso, a veces, si puedo y el tiempo no permite, subo también las presentaciones, por ejemplo, que hago en los másteres, en el grado, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos, Zenodo me permite almacenar en un único punto todos los materiales que yo genero. Vamos a ver algunos ejemplos. Ah, mira, estos son mis últimas subidas. Vamos a ver qué tengo por aquí. Bueno, fijaros, aquí tengo un... Por ahí se escucha un micrófono, por favor. Por aquí tengo, mirad, un artículo científico. Vale, está aquí subido. ¿Qué más cosas tenemos? Fijaros,
¿Cómo continúa la carrera investigadora después de la tesis doctoral? Pues esto también lo subí, que simplemente es una mesa redonda, ¿vale? Fijaros, una mesa redonda donde participé, la jornada GIFI, que algunos de los que estáis aquí la conoceréis porque la organizan nuestros estudiantes postdoctorales, ¿vale? Bueno, pues también esas presentaciones, veis que tampoco es un gran material, pero también la subimos, publicaciones, presentaciones en congresos, así tenemos por aquí. Aquí, por ejemplo, participo en una escuela de bibliometría de la European Summer School de Bibliometría. Y aquí lo tenéis, pues simplemente damos una presentación, si hay también una presentación con carácter docente, pues también la subo. ¿Qué más cosas podemos subir? A ver si tengo por aquí algún informe. Ah, mirad, aquí tengo un informe. A ver si este está ya aprobado. Esto es un informe, no sé si conocéis hay una alianza, la alianza ARCU, donde está participando y liderando la Universidad de Granada con otras universidades, y a nosotros nos encargaron hacer un informe bibliométrico. ¿Vale? Pues bueno, aquí veis que es un informe que hacemos desde el Vicerrectorado de Investigación. ¿Vale? Aquí lo veis, es un informe convencional. Además de estos materiales, el nuevo también permite subir otro material interesante, como son los propios datos que generamos en la investigación. Por ejemplo, el otro día vimos, ahora veremos algunos ejemplos, podemos subir figuras, podemos subir vídeos, podemos subir también ficheros Excel, etcétera. Lo que os quiero decir con esto es que el repositorio va a tener cabida para todos nuestros materiales. Y quiero enlazar también con una de las presentaciones que daremos, porque la subida de estos materiales nos va a permitir en el futuro, nos va a permitir en el futuro generar una página web como la que enseñaremos en sesiones posteriores, creo que dentro de 2 semanas la tenemos planificada, donde fijaros, ¿vale? Esto lo veremos ya en extenso en un par de semanas. A ver si se va cargando. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, que yo tengo aquí todas mis publicaciones científicas y cualquiera que se mete en mi página web, ¿vale? Veis que este enlace aquí nos va a llevar a Zenodo, el acceso abierto a full text. ¿Vale? Todos los artículos los voy subiendo a Zenodo y los voy subiendo a Zenodo y los voy enlazando de mi página web. ¿Vale? Por tanto, aunque Zenodo sea el repositorio central donde deposito toda mi actividad científica, desde mi página web yo lo que hago es linkear a Zenodo. ¿Veis que tanto los artículos científicos como las publicaciones, ¿vale? Las tengo enlazadas desde mi página web, ¿vale? Por tanto, Zenodo nos va a permitir, por un lado, subir todos nuestros materiales y, por otro, nos va a permitir, además, actuar como una herramienta complementaria para generar una página web potente con muchísimos materiales y muchísimos enlaces. Vamos a ver alguna cosita más de Zenodo. Vale. Aquí, mira, he puesto aquí 3 razones por las que me gusta Zenodo. Os he puesto la primera. Sí, esta es para toda el área del conocimiento. Por eso también recomendamos este repositorio. Es para toda el área del conocimiento. ¿Vale? Lo utiliza desde humanistas, biólogos, en el caso nuestro de científicos sociales también lo utilizamos, ¿vale? Para toda la área. Permite subir materiales de toda la área. Si os parece, voy a terminar la presentación, ¿vale? Que son 15 minutillos, y después pasamos al turno de preguntas. Va a darle un poco de fluidez a la sesión. Bueno, os pongo aquí 3 razones por qué me gusta Zenodo. He puesto el DOI. Una de las cuestiones fundamentales por las que yo empecé a utilizar Zenodo es por el DOI. He puesto aquí que es el DOI. Mirad, yo creo que el DOI lo habéis visto todos, porque todas las veces que hemos publicado en revistas científicas, en acceso electrónicas, perdón, nos dan el DOI. El DOI es el identificador, como pone aquí de Wikipedia, veis, aquí está, identificador de objeto digital. Vamos a hablar claramente. Este identificador es lo que viene siendo a los libros el ISBN, o lo que viene siendo a nosotros el DNI. Es un número que identifica unívocamente un artículo científico o un material científico de carácter digital. Y no solo le permite identificarlo, sino que además permite redireccionarlo hasta el lugar donde se encuentra. Y entonces evita que haya enlaces rotos. Si, por ejemplo, una revista cambiara su dirección de la página web, gracias al DOI, da igual que lo cambien, volvería a remitir al lugar donde está depositado el artículo. Actualmente el DOI es fundamental
porque nos permite, lo utilizamos como una herramienta para recopilar datos en torno a los artículos científicos, ¿vale? Y para localizarlos siempre, independientemente de dónde estén almacenados. Siempre redireccionar al lugar donde está redireccionado, ¿vale? Porque la agencia del DOI tiene almacenados todos los numeritos estos y el lugar donde se almacena. Bueno, aquí veis cómo está compuesto el DOI. Simplemente, siempre está compuesto por DOI.org, el identificador, ¿vale? Y después, este numerito que le da el propio DOI, aquí los datos de la revista que le da, o del repositorio, ¿vale? Entonces, veis aquí el número de la revista del año 2017, volumen y número, ¿vale? Bueno, para eso es el DOI. Veis aquí más claramente, tiene su prefijo y el sufijo. Veis que es un número. Pues ese número, solo porque nos facilite ese número, yo recomendaría que hicierais usuario de DOI. Fijaros que hay materiales, claro, los artículos científicos los publicamos en revistas. Digamos, son materiales con un carácter más oficial. Y todos esos materiales van a tener su número identificativo y no vamos a tener problemas. Y siempre va a ser recuperable en la web. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tener mi número normalizado, por ejemplo, para un manual que he hecho para una asignatura o para mis apuntes de clase y quiero tener ese número, ¿vale? Para tener identificado bien ese material. Fijaros aquí, cada vez que cargamos un artículo, ¿vale? En Zenodo nos va a dar el DOI. Veis que aparece el prefijo, el sufijo con Zenodo y el número que le da Zenodo. Fijaros que yo aquí para esto, que una charla de una mesa redonda, he conseguido un DOI. Luego veremos que gracias a este DOI voy a poder conseguir recopilar indicadores, ¿vale? Fijaros que siempre veis aquí el DOI. También es bastante útil, por ejemplo, yo lo utilizo bastante para el tema de la informe, ¿vale? Vamos a entrar en un informe. Tenemos aquí un informe de la Universidad de Granada que se llama Indicadores y Estadísticas de Investigación UGR 2019, ¿vale? Y aquí también veis que tiene DOI. Y veis que yo siempre lo incluyo, a ver si llego al documento, ¿vale? Está la memoria de investigación de la universidad. Pues, vamos a verlo. Uy, lo he ampliado demasiado. Un momentito, aquí la veis, ¿vale? Fijaros, DOI. El DOI veis que es de Zenodo, ¿vale? Bueno, pues veis que es bastante, bastante útil para tener ese número. Ahora vais a ver mejor lo del DOI porque voy a poner unos ejemplos prácticos de cómo lo utilizamos los bibliómetros este documento, ¿vale? Pero bueno, nos da un DOI que en principio es un número por el que las revistas pagan bastante dinero y aquí nos lo dan de manera gratuita. Yo os animo a que todos los documentos y todos los materiales que tengáis le pongáis siempre vuestro DOI, ¿vale? Porque así estarán identificados. Es como tener un ISBN, ¿vale? Van a estar siempre identificados y localizables. Y sobre todo, es muy importante, cuando alguien cite nuestro trabajo, da igual que sea una presentación o un informe, gracias al DOI va a estar estandarizada esa referencia bibliográfica. Y sabéis que la estandarización de referencia bibliográfica es fundamental, porque así no perderemos citas bibliográficas, gente que nos está citando nuestro trabajo, no las perderemos, ¿vale? Las podremos recuperar siempre. Creo que aquí en Zenodo, en la zona derecha, ¿veis? Te aparece aquí la cita bibliográfica estandarizada y veis que te aparece aquí el DOI. ¿Se entrecorta mucho ¿Se entrecorta todo el mundo o solo a...? Vale, entonces es un problema perfecto. Vosotros me vais avisando si hay algún problema técnico, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, ahí está el DOI. Mirad, el DOI es fundamental sobre todo cuando difundimos nuestros trabajos científicos. Siempre que hagáis difusión de los trabajos científicos, intenta utilizar el DOI. Fijaros, ¿qué pasa cuando nos citan en Internet? En Internet es genérico, ¿eh? Twitter, Facebook, una página web. Cuando nos están citando en Internet, cada persona nos cita de una manera diferente. Si, por ejemplo, alguien escribe un tuit sobre mi artículo, puede decir, Daniel Torres ha publicado este artículo y no poner el título ni nada, ¿vale? Habitualmente, casi siempre lo que se utiliza para citar materiales digitales en Internet es el DOI. Os he puesto aquí algunos ejemplos. Vamos a ver. Mirad. Esto es una regla que tenéis que intentar seguir la mayor parte de las veces, ¿eh? Esto es lo que estáis viendo en Twitter. Este soy yo, mi cuenta de Twitter, Daniel Torres Salinas.
Esto es, fijaros, un artículo científico. Comillas, mapping the backbone of humanity, bla, bla, bla. Vale, este es mi artículo científico, nuestro último artículo científico, bla, bla, bla. Y fijaros cómo pongo, el DOI. En este caso, el ejemplo está el DOI a la revista científica. Vale, fijaros que el DOI, pincho, y el DOI redirige a la revista. Bla. Vale, perfecto. Fijaros qué maravilla, ¿eh? Pues siempre que referencia y materiales, utilizar el DOI. El DOI, habéis visto que funciona como enlace entre el documento y el lugar donde está depositado. Ocurre que si alguien ha citado este documento mal en el título, si no tuviéramos DOI, sería muy difícil de recopilar todos los tweets o todas las referencias que nos han hecho. Por eso el DOI es tan importante. Os voy a poner algún otro ejemplo que traigo por aquí. Ejemplo en Zenodo. Vamos a ver. Vale, fijaros, ¿esto qué es? Esto es la mesa esa precisamente que hemos visto antes, la de la jornada de GIFI. Dice cómo continuar la carrera investigadora después de la tesis doctoral. Comparto una de las imágenes de las diferentes carreras, la presentación. Fijaros, aquí he compartido la presentación directamente con el link de Zenodo. Además, cuando yo comparto un material con el link de Zenodo, me genera este cuadrado, ¿vale? También. Esto lo genero automáticamente cuando ponemos el DOI aquí, ¿vale? Pues fijaros, le doy aquí. Y aquí lo tenemos en Zenodo. Gracias a que tengo este DOI lo he utilizado para difundirlo en Twitter y ese material está correctamente referenciado en Twitter. ¿Vale? Pues bueno, utilizarlo siempre el DOI como una herramienta, no solo para otorgar un número de identificador a vuestros documentos o a vuestros materiales, sino también en la medida de lo posible para cuando difundáis vuestros materiales, difundirlos con el DOI. Acostumbraros siempre a referenciar con el DOI. Ya habéis visto, si publicáis, que muchas revistas en las referencias bibliográficas os obligan directamente a poner también el DOI, no solo la referencia, sino también el DOI. ¿Vale? Porque esto nos permite linkear todos los artículos científicos y que la gente pueda ir accediendo a los artículos científicos. Ahora os voy a explicar ahora, he visto la pregunta, lo voy a explicar ahora, ¿eh? Vamos a poner un caso práctico para que lo veáis. Ahora tengo un apartado que es subir un documento. Os estoy explicando simplemente algunas cositas muy básicas. ¿Por qué me gusta Zenodo también? Bueno, he dicho el DOI y he puesto que está integrado con GitHub y Orkut. Es importante que todas las plataformas o la tendencia que tenemos ahora, la gente que nos dedicamos al mundo de, digamos, de la ciencia digital o de la Open Science o este entorno, es integrar todo este tipo de plataformas, que todas estas plataformas estén vinculadas. Fijaros, el número ORCID lo conocéis, imagino que lo explicaremos en algún otro curso, ¿vale? El número ORCID es el que nos permite tener, es como nuestro DOI, el ORCID, es el número identificador que permite identificar unívocamente al investigador. Fijaros que yo cuando cargo un trabajo en Zenodo me va a pedir mi ORCID, ¿vale? Y si veis que si yo pincho aquí, pues aparecerá mi cuenta de, aquí la tenéis, Daniel Torres Salinas, ¿vale? Veis perfectamente cómo las dos plataformas están linkeadas, esta con esta, ¿vale? Esta misma operación también se puede hacer con GitHub, ¿vale? Que es la plataforma esta que utilizan los informáticos para subir todos sus materiales, software, código, en fin, matemáticos, estadísticos y de todo tipo, ¿vale? Pero he puesto el ejemplo del DOI. Por tanto, me gusta también que esta gente lo que hace es intentar integrar plataformas. Y eso es bastante importante, que se integren plataformas. Fijaros, ¿por qué me gusta también Zenodo? Me gusta, y esta fue la razón definitiva por la que empecé a utilizar Zenodo para difundir mis publicaciones, es que utiliza o está conectado con Almetri, que es otro de los casos paradigmáticos de la ciencia 2.0, de la ciencia abierta. Almetri es una empresa que genera almétricas. Las almétricas son indicadores alternativos. Los indicadores son alternativos al factor de impacto y a la cita. Y esos indicadores alternativos tienen que ver con indicadores que se generan en plataformas sociales. Twitter, Facebook, Mendeley, noticias, etcétera, ¿vale? Todo ese conjunto de indicadores que se generan en la web digital se llaman almétricas y hay una empresa que los recopila. Y esa empresa, fijaros, y aquí en Zenodo, vamos a poner un ejemplo.
Fijaros qué bien esto. Este es el artículo, ¿eh? Yo me dedico al tema de las métricas, ¿vale? Como línea de investigación. Este es mi artículo y fijaros, me permite recopilar automáticamente estadísticas sobre la difusión que tiene mi artículo o mi material en las redes sociales. Esto es muy importante, fijaros. Lo digo ya con un carácter muy práctico y con un carácter utilitarista. Fijaros, qué importante es tener métricas de nuestros materiales para justificarnos o para justificar nuestro trabajo en el futuro. Si, por ejemplo, tenemos que pedir una beca, un contrato, la ANECA, los ascensos de transferencia, muchas veces no tenemos estadísticas de nuestros materiales. Pero, ¿qué pasa? Si yo soy un tío listo y he subido mi material a Zenodo, lo he difundido, he podido entrar en la cadena de generación de nuevas métricas para mi artículo. ¿Qué pasa en ese trabajo de la jornada GIFI? Es un trabajo insignificante, pero yo en el futuro, si hago 10 jornadas como esas y difundo las 10, voy a tener para ese conjunto, para ese paquete, puedo decir, oye, mis conferencias han sido tuiteadas 300 veces o 400 o lo que sea. Al menos puedo generar indicadores, ¿vale? Por eso me interesaba mucho enseñarlo sin nudo, por este tipo de métricas. Esto, bueno, esto lo veremos. Estoy preparando algunas charlas sobre métricas, así que lo veremos. Fijaros, si yo pincho aquí lo que nos va a ver, lo que vamos a ver es este artículo, tiene un Almetria Attention Score, que es lo que significa esto. Veis, aquí está la compañía, este es el indicador que ellos sacan, que es la Attention Score, y aquí está la plataforma. Este trabajo ha sido tuiteado 40 veces. Bueno, ahí veis que nos da una serie de información sobre quién lo ha tuiteado. Sobre todo veis que sobre los países y el tipo de público. E incluso aquí, podéis ver los propios tweets. Esto está estupendo. ¿Sabéis por qué se puede recopilar todo esto? Esto se puede recopilar porque tiene DOI. El DOI es la herramienta que ellos utilizan para recopilar todos nuestros datos estadísticos. Por eso decía, estar atento al DOI, porque es que el DOI es una herramienta muy, muy importante, porque sin DOI no tenemos métrica, ¿vale? Entonces es muy importante que pongáis DOI. Gracias al DOI yo tengo este indicador. Bueno, fijaros, yo cuando tenga que ir a alguna agencia de evaluación, además de decir la cita o el factor de impacto que tiene este trabajo científico, puedo aportar este indicador como indicio de calidad, ¿vale? Y sabéis que todos estos indicadores van a tener mucho peso en el futuro porque están siendo muy apoyados desde la Unión Europea. Ahora todavía están en una fase de maduración, pero serán bastante apoyados. Por tanto, es importante que nos acostumbremos a saber cómo se generan estos indicadores y cómo podemos recopilarlos. Ya habéis visto que es súper fácil. Subo mi artículo y me olvido. Vamos a ver algún ejemplo más de cómo funcionan estas. Mirad, voy a salir un momento de. Voy a entrar. Mirad, esto que estáis viendo aquí, esto que veis aquí, es la leche, ¿vale? Esto es el Armentia Explorer, que cogen muchísimas fuentes de publicaciones científicas y le calculan el impacto, ¿vale? En muchas redes sociales. Twitter, Facebook, Google Plus, Reddit, Sina, Weibo, Pinterest, LinkedIn, en muchísimas, ¿vale? Vamos a poner para que veáis esto. ¿Vale? Fijaros, recopilad, aquí están todas las publicaciones de muchísimas de las publicaciones del mundo. Fijaros qué indicadores biométricos tiene todo el tema del COVID. Pero bueno, eso no nos interesa ahora. Fijaros que gracias a DOI, estos sabéis lo que son, estos son artículos que yo tengo en Zenodo. ¿Veis aquí? Zenodo, esto es Zenodo. ¿Este artículo cuál es? Vamos a ver, espérate que viene este. Vamos a ver, este artículo, ¿vale? Es el de métrica, que tiene un Almetria Score de 29. Este es nuevas métricas para la ciencia en red. ¿Esto qué era? Esto es un máster, esto es una charla de máster, que tiene 27, ¿vale? Y aquí tengo otro. ¿Sabéis lo que hacemos la gente que nos dedicamos a las métricas? Los que dedicamos a las métricas, ha cambiado mucho el paradigma de trabajo que tenemos nosotros. Antes evaluamos publicaciones científicas. Veis que ahora voy a evaluar una presentación en un curso de investigación biomédica, una presentación de un máster y un artículo científico. Fijaros, nosotros ya para recopilar métricas, lo que hacemos es trabajar con DOI. Yo me vengo aquí al Almetria Attention Score, al Almetria Explorer, perdón, pongo aquí. Los DOI, imaginaros que puedo pegar hasta 20.000 DOI. Puedo conseguir todas las métricas de todos los DOI de la Universidad de Granada, por ejemplo. Voy a poner solo tres. Fijaros, y le doy a buscar. Vale,
He puesto 3-2 y le doy aquí. Fijaros, me dice que se han ingresado tres documentos que tienen atención. No, tres documentos y los tres están indexados. Y fijaros, ya me ha sacado los indicadores para el conjunto de los tres documentos. Todas las menciones que ha tenido. Vale, bueno, aquí veis que solo tiene impacto en Twitter. Vale, pero fijaros. Vale, bueno, aquí veis que he metido solo tres. Pero fijaros que ya puedo sacar métricas. Imaginaros si me lo metí muchísimos más. Y ya nos da los indicadores. Lo único que quiero que veáis con esto, no, no, aquí no se trata de aprender lo que son las métricas. Fijaros, aquí están todas las menciones que me han hecho a esos tres artículos en Twitter. Aquí lo que quiero señalar con esto es, uno, ¿por qué me gustaba aquí ese nodo? Porque tiene estas métricas que me permiten utilizarlo. Y aquí lo que quiero enfatizar, quiero que veáis, es cómo todas estas plataformas se interconectan entre ellas. Y el nexo de unión es el DOI. Y por eso me gusta ese nodo, porque os da este número identificativo. ¿Vale? Imaginaros que en el futuro vosotros subís, no hablemos de investigación, subís todas vuestras presentaciones que habéis hecho en máster o en cualquier doctorado. ¿Vale? Son materiales que antes no teníamos indicadores, pero los subimos a ese nodo, los difundimos en Twitter y en el futuro voy a poder generar una serie de métricas para esos materiales. ¿Vale? O sea que está estupendo. Os voy a poner vamos a pasar ya a la parte más práctica y vamos a subir, os voy a enseñar cómo se sube un documento. Voy a cerrar ventana porque soy muy torpe y me pierdo con tanta ventana. Mira, entro a ese nodo. Pero vamos a pasar a la parte un poquito más práctica y terminamos. Vamos a hacer una subida. Vale, estoy logueado en ese nodo. Tengo login en ese nodo. Y digo, ¿hay por ahí alguien en Telegram? Así le podría echar un cable para que entre en la sala, ¿vale? Mira, aquí simplemente tenéis un botón de nueva carga. Nueva carga, ¿vale? Vamos a ver algunos de los aspectos fundamentales. A mí otra cosa que me gusta de ese nodo, voy a ponerla aquí para que se nos quede. Pues no, aquí era, aquí. Fijaros lo que voy a poner aquí. Puedo subir documentos fácilmente. Puedo subir documentos fácilmente. Hasta hace bien poco, subir documentos. Ya son cuatro. Subir documentos a estas plataformas era bastante tortuoso, ¿eh? Pero tortuoso, porque eran bastante complejas. Eran complejas porque estas plataformas las diseñamos gente que nos dedicamos a documentación. Y los documentalistas no somos a veces buenos diseñadores de plataformas finales para el usuario, porque tenemos una cabeza con un carácter exhaustivo. Queremos que los documentos estén calidad, evidentemente. ¿Vale? Entonces, pues, esta plataforma me gusta mucho porque no tardaría absolutamente nada en subir el documento. Y además, no hay ninguna persona detrás que lo tenga que aprobar. Subo el documento, le doy a publicar y está publicado. Fantástico, ¿eh? Es muy, muy fácil. He puesto aquí algunas claves que quiero ver en la carga. Aquí las tengo. Tipos documentales, el DOI, los embargos. Perfecto, vale. Mira, aquí ponemos el documento. La comunidad lo voy a explicar. Mira que aquí tenéis todos los materiales que podéis subir a ese nodo. Publicaciones, pósteres, presentaciones, sets de datos en CSV, en Excel, el formato que queráis. Imágenes, por si trabajáis, por ejemplo, en arqueología, como el ejemplo que voy a traer, y tenéis una colección de cerámica que queráis subir. Podéis subir vídeo y audio, ¿vale? Podéis subir software, lecciones y otros. Bueno, otros lo han puesto por si hay, pues, en fin, por otro tipo de materiales totalmente diferentes. Pero fijaros qué variedad más grande de materiales podemos subir. Y fijaros, bueno, iba a ser el ejemplo, lo vamos a hacer. Voy a subir la charla. ¿Cómo difundir publicar? Fijaros, voy a subirla. Vamos a ver, bla, 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 bla. Tipo, pues voy a poner presentation. Venga, presentation. Ahora, voy a pegar aquí el título antes. Importante, que lo he visto antes de la pregunta que ha saltado. ¿Cómo consigo el DOI? Mirad, el DOI. Le doy a este botón y ya me ha generado el DOI. ¿Vale? Me ha generado el DOI al documento. Fijaros qué interesante esto. Me genera el DOI y me lo deja ahí. ¿Por qué me lo deja ahí?
y me lo genera para que yo pueda copiarlo y a mi documento pegarlo, ¿vale? Y cuando lo publique yo en internet tenga ya mi número identificativo, ¿vale? Pues ahí tiene eso ya. Vamos a ponerlo aquí centradito que se vea mono. Ahí. El DOI, ¿vale? Fijaros. Aquí ya está perfectamente identificado nuestro documento, ¿vale? Bueno, ya tengo mi DOI. Vamos a ver más cosas. Fecha de publicación, me parece correcto. Título, autores. Vale, autores, family name. Voy a poner. Daniel Torres, voy a poner mi guioncito por aquí, affiliation, voy a poner Universidad de Granada, perfecto, vamos a ver si latino, de Granada, número Orsi, ya no me acuerdo, lo voy a buscar porque el número lo tengo aquí, vamos a ver, lo tengo, fijaros, para próxima vez, siempre tengo todo en mi página web, ¿vale? Para no tener que, para acordarme de las cosas, vamos a ver, perfiles, códigos. Aquí lo tengo en mi página web, Orsi. Perfecto, aquí arriba está. Venga, aquí lo cojo. Creo que era solo el número lo que había que poner. Lo copio. ¡Hala! No hay más autores. Descripción. Con la descripción. No tengo descripción. Bueno, pues voy a poner. Vale, perfecto, voy a poner. Charla para la iniciativa yo sigo publicando, ¿vale? Me voy a ir a la página web. ¿Qué estará por aquí? Vamos a ver. Aquí la tenemos, la página web. Y voy a copiar. Esto, lo de la iniciativa, ¿vale? Porque no tengo la descripción. Versión, me da igual. Language, vamos a poner. Español. O a ver si habrá que poner en inglés. Spanish. All Spanish es normal, nada de all. Y keyword. Es importante que pongáis alguna keyword, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, Zenodo, ¿vale? Voy a poner también, por ejemplo, Open Access. Y como hablo mucho de Almetrics, voy a poner también Almetrics. Perfecto. Pues ya tiene eso, adicional, no nada. Y, ¿vale? Ahora otro aspecto importante. Dice. ¿Cómo lo quiere usted? ¿Qué derecho de acceso quiere ponerle? ¿En acceso abierto? Si lo ponemos en acceso abierto, una vez que le damos a publicar, ¿vale? Ese artículo o ese trabajo se va a publicar. Si no queremos, imaginaros que es un paper o estamos trabajando en un proyecto cerrado, pero queremos ir almacenándolo, pero no queremos que nadie acceda, tenemos tres opciones. Acceso cerrado, no accede nadie. Acceso restringido, solo tienen acceso determinados usuarios que yo autorizo al trabajo. Y embargo. Pasado un tiempo determinado que yo he establecido, el documento se libera. ¿Vale? Esto es muy útil para el tema de proyectos, como veremos a continuación. La licencia Creative Commons, yo le dejo la que tiene por defecto, financiación si tenemos, y ya está, fijaros, ya con eso he completado. Hombre, ya con eso no, hay por ejemplo muchos campos, ¿vale? Pero normalmente voy a decir, verdad, yo estos campos no suelo rellenarlos, yo relleno solo esto. Pues al final que sabes que siempre estas cosas dan mucho coraje y es rellenarla, entonces queda muy rápido. Yo solo relleno a eso. Vale, fijaros, voy a descargar el documento, vamos a ver. Venga, voy a descargarlo directamente, le voy a decir a esto que es archivo, descargar, documento en PDF. Aquí lo tengo. Me voy a poner por aquí el escritorio, que lo encuentre ahora para subirlo, pegar. Ahí. Me voy a ese nodo, lo voy a subir porque recordad que no lo he subido. Aquí subo, escritorio. Vale, perfecto. Fijaros, importante, a mí siempre me pasa, ¿eh? A mí siempre me pasa. Hay que darle este botón.
¿Vale? Sube la descarga, ya está subido el documento. Vale, perfecto. ¿Vale? No olvide darle porque siempre a mí se me olvida y cuando le doy a publicar siempre me da error. Vale, le doy a salvar y publico. Entiendo. Cha, cha, cha. Ya está publicado. ¿Vale? Y ya está publicado. Ya tiene su DOI. ¿Vale? Perfecto. Y además, voy a hacer así. Y voy a decir mi charla para yo sigo publicando. Taca, taca. Yo sigo publicando. Bueno, yo sigo publicando y voy a poner aquí como era UGR en casa, creo. Sí. Voy a poner aquí que sea guión y difusión práctica. Voy a poner guión de cómo difundir mis publicaciones, mi charla para decir palola, que le doy a tuitear. Pues ya está, vamos a pasar en Twitter, vamos a verlo. Twitter, vamos a ver qué pasa por aquí. Aquí lo tengo, fijaros, estoy aquí en mi perfil. Perfecto, ¿vale? Esto es todo lo que tenéis que saber para prácticamente. Esta es la base para ser un científico digital, ¿vale? Esta es la base principal. ¿Habéis visto con qué facilidad, qué es lo que a mí que me interesa, lo que quería ilustraros, con qué facilidad cojo un material, lo pongo en una plataforma, ese material tiene su DOI y con qué facilidad lo difundo en Twitter? ¿Vale? Ahora veremos si alguien lo tuitea o algo. Y veréis cómo aparece. Cuando alguien lo tuitea, aparecerá aquí lo de las métricas. Vale, eso está ilustrado. ¿Qué más cosas quería contar de aquí? Mirad, hemos visto ese nodo. Bueno, no, 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 bueno, voy a darle otra vez aquí a cargar. Creo que también es importante. New atada, aquí. Os he dicho que había esos campos que no había que rellenar, pero si había uno que quería enseñaros. Cuando carguéis el documento, hay uno que es de indicador de identificadores relacionados. Es decir, mi documento lo puedo subir a varios repositorios. O puede estar publicado en una revista. O puede tener un ISBN. O puede tener otros números diferentes al DOI. Es importante que cuando subáis material a un repositorio, pongáis los numeritos o los que os dan otros repositorios. De esta manera, los materiales quedan vinculados a los dos repositorios. Y las estadísticas que generen se unifican a pesar de estar en diferentes repositorios. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claro. Que siempre se ve mejor con un ejemplo. Fijaros, aquí tengo la memoria de investigación de la Universidad de Granada, que está depositado en nuestro querido Digibud de la Universidad de Granada, que también lo explicaremos, ¿vale? Este también es un repositorio igual que este, funciona prácticamente igual que ese nodo, ¿vale? Pero fijaros, tenemos este material, identificadores. Cuando yo subí este material, aquí al Digibu le puse de identificador complementario este, ¿vale? El senodo. O sea, este es el identificador de la UGR y este era el senodo, ¿vale? Veis que lo vinculé los dos. Y en senodo, creo que le pondría por aquí. Ah, no, es que lo genero. Yo siempre genero antes, ¿vale? Yo siempre genero antes el material en senodo y después lo subo al repositorio de la UGR, ¿vale? Pero bueno, habéis visto cómo están interconectados los dos repositorios. Si subís primero al repositorio de la Universidad de Granada, pues incluís el enlace de la Universidad de Granada aquí en Senodo. Yo lo hago al revés. Siempre consigo el DOI y después lo subo al de la UGR. Y por eso me aparece siempre aquí con el indicador de Senodo en la UGR, ¿vale? Disculpad, es que muchas veces me despistan aquí los mensajes. Más cosas de Senodo, ya la última. Las comunidades. Y ahora hay una opción muy interesante. Esto os puede servir bien, os pueden servir las comunidades. Vamos a verlo aquí. Aquí, aquí, vamos a verlo. Vamos a quitar esto. Senodo. Mira, community. Community. Aquí tiene. Las comunidades nos permiten que un conjunto de usuarios puedan subir documentos en un único punto de entrada, es decir, en una comunidad.
Las comunidades suelen estar vinculadas ¿qué? A un tema de investigación o bien a un proyecto de investigación. Ahora, la comunidad más destacada es la del coronavirus. Os voy a explicar un momento cómo van las comunidades. Las comunidades, vamos a verlo, aquí las tenéis. Fijaros, todas las publicaciones del coronavirus o todos los contributos de aquí están subiendo publicaciones sobre el COVID-19. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, esta comunidad, la comunidad del coronavirus, ahí tenéis la descripción. Esta comunidad está mantenida por gente del propio repositorio. Aquí veis que es Team Open Air, ¿vale? Del propio repositorio. Y todo repositorio, toda comunidad tiene sus normas para subir materiales, que la llaman la Curation Policy. Es decir, qué tipo de artículos subimos, cómo los subimos, etcétera. O subimos preprint y artículos, subimos materiales complementarios como datos o imágenes, ¿vale? Bueno, ellos tienen las reglas para subir. Y aquí tenéis las personas que contribuyen. Esas son las tres reglas básicas de una comunidad. Para que lo veáis más claramente, bueno, esto está bien, pero esto es una comunidad, digamos, que ha creado el propio repositorio, pero yo quiero enseñar un ejemplo para que lo apliquéis en vuestra vida real. Comunidad de Proyecto Concha. Esto es un proyecto de investigación, que es, además, ¿vale? Aquí tenéis el Proyecto Concha, que es un proyecto europeo. Todos los artículos y los materiales que va generando ese proyecto de investigación están integrados en esta comunidad. Han creado esta comunidad vinculada al proyecto a este proyecto. Veis aquí los materiales perfectamente ordenados y aquí tenéis un poco la descripción del proyecto, la persona que lo cura, que es Patricia, y la curación policy. ¿Vale? Pero todos los documentos. Esto es muy importante. Esto es muy importante si vais a pedir proyectos. ¿Vale? No solo para esta investigación, sino para el tema de las cajales, la Juan de la Sierva, aquello que vimos con Nico para tener todos nuestros materiales ordenados. ¿Vale? Si vamos a preparar algún proyecto. Es muy fácil, fijaros. Crear una comunidad no tiene mayor complicación. Información, identificador de la comunidad, el título, la descripción, curation policy y ya está. Y se relaciona a un logo. Y de esta manera, si pedimos proyecto de investigación, podemos crear nuestra propia página web del proyecto de investigación. Y ahí tenemos ya nuestros dos y está en acceso abierto, cumplimentamos toda la ley española de la ciencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por esto ya voy a parar aquí la presentación. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos explicado para que hemos explicado qué es el nodo. Hemos visto los materiales que podemos subir, todo tipo de materiales. Hemos visto las cuatro razones. Primero eran tres, ya son cuatro, por las que me gustaba ese nodo. Era porque nos da un DOI. Hemos visto cómo se integra con Orki. Hemos visto la importancia del DOI y de las métricas. Hemos visto cómo se pueden subir documentos fácilmente. Hemos hecho una subida y después el tema de las comunidades. Y bueno, pues eso es todo lo que quería contaros esta tarde. Si os parece, si os parece, voy a cortar la grabación, me despido de la grabación, ¿vale? Y pasamos a la fase de preguntas.